Uno. Vale. Nos echarán si no entra. Que todo esté preparado.
encanta. ¿Uno? ¡Detener! ¿Buscas a Saigo? Está en el templo. ¡Ya vienen! Ah!
Ordenar que dirijas la expedición contra los Chosu, ¿no? ¿Qué pretendes hacer, Saigo? Me pregunto qué diría Geshi. Bueno, te dejo pensar. Igual la soledad te ayuda a aclararte las ideas. ¿Cómo puede atreverse alguien a amenazarme en un día tan sagrado como este? ¡Espera, por favor! ¡Queremos hablar, no luchar! ¡Fácilmente! Luchar contra alguien que no tiene siquiera intención de matar es inútil. ¿Decíais que queríais hablar conmigo? ¿Estás diciéndome que quieres que ignore las órdenes directas del Shogun? ¡Qué disparate! No hay nada que yo pueda hacer. Olvídate del Shogunato. Quiero hablarte a ti, no a ellos. Los Chosu fueron los que desenvainaron primero las espadas. Y considerando su comportamiento en Kyoto, ¿cómo vamos a consentirlo? Hoy entiendo la perspectiva de los Satsuma, pero ¿te has parado a pensar en nuestro futuro? ¿A qué te refieres? ¿Y cambiar este país? ¿Qué pretendes decir?
Saigo, sé que en el fondo estás de acuerdo conmigo. Hay cosas que los Satsuma solo conseguirían con los Chosu a su lado. ¿Quieres que caminemos al lado de nuestro peor enemigo? No creo que sea posible. Y aún así, podría ser realidad. Si así lo deseamos. Pero antes, debo disculparme. Siento mucho no haber detenido antes el conflicto. ¿Katsura de los Chosu? ¿Qué llevas puesto? Que no te confundan estos harapos. Te aseguro que mis aspiraciones siguen siendo puras. Tal y como ya han dicho, apartaremos nuestras diferencias. Aunque signifique romper cielo y tierra, tenemos que transformar Japón. Katsura, yo te entiendo y acepto tu propuesta. Creo que a Gesso también le habría gustado poner fin al derramamiento de sangre. Está decidido. Los Chosu y los Satsuma unirán sus fuerzas. Y seremos nosotros quienes traigamos el cambio. ¿Sabes? He oído que en Occidente en estas ocasiones acostumbran a darse la mano y apretar. Vamos. Inténtalo. Saigo, ¿cómo deseo trabajar contigo? El placer es mío. Takamori Saigo, bajo la influencia de Ryoma, desafía las órdenes del Shogun y suspende el ataque de los Satsuma contra los Chosu. Este episodio acerca a los Satsuma y a los Chosu, que firman una alianza cuyo objetivo es acabar con el shogunato. Es que no recuerdas lo que te dije entonces. ¿Que mi sueño era tan grande como este gran océano? Por aquí. Que vas a escaparte. ¡Allí! ¡No escaparás! ¿No se rinden fácilmente? ¡Ryoma! Solo es un rasguño. No importa. Tiene que verlo un médico. Venga, vamos. Lo primero será darme un baño. No es un mal plan. Oh, ¡qué complicado es esto! Después del ataque de la taberna Terada, Ryoma Sakamoto halló refugio con el clan Satsuma.
Quizá la próxima no tenga tanta suerte. Me temo que por ahora voy a tener que delegar en ti. Cuento contigo.